A caer y con VIP estamos en Colonia Oker, un pueblo muy pero muy tranquilo, como pueden ver. Acá nos suman los pájaros y bueno, yo tuve la gran idea de venir a dar un paseo en caballo, como me están observando, no se vayan a reír, ¿eh? ¿Hace cuánto que está este almacén? Este almacén, este año va a ser 42 años en septiembre. 42 años. ¿Y usted fue la primer vendedora de este almacén o tiene...? Acá no era almacén, antiguamente era una carnicería, nosotros compramos. En esa esquina había un mostrador que atendía el dueño de la carnicería. ¿166? Del 96, 66. Eso fue que armamos acá nosotros el boliche. Antes la colonia era tan grande que nosotros vendíamos, teníamos todo de pintura, todo de ferretería. Todas esas cosas se terminaron. Las suelas para hacer los arreos, los caballos, esas medias suelas que vienen así, pues se compraba. No sé cuántas hojas. Pues. ¿Todo eso, mira? Todo. ¿Sí? Completito estaba. Pero todo el día. Perfecto. Así pasamos entonces un día en Colonia Oker, el destino final del Camino de los Colonos, una nueva propuesta en su día inaugural en el día de hoy en exclusiva para VIP. Atravesamos el no tan largo Camino de los Colonos, los distintos escudos para poder llegar a la última parada, que bueno, que fue el almacén Don Leandro, y recorrer también, por qué no, el pueblo, la Colonia Oker. Fue muy, pero muy lindo, un poquito de historia, un poquito de tradición. De y cultura. Vivir como antes, digamos, vivir de la forma que se veía antes, como se veían los pueblos y bueno.
la verdad, llevarte un poco de tranquilidad, buenas imágenes, buena música e invitarte a que vengas a disfrutar y ser parte de esto que es el turismo rural que propone Villena.